Me da un gusto saludarlos y el día de hoy voy a compartir con ustedes cómo es que yo preparo mi boil de mariscos. Es una receta súper fácil, la verdad que no hay una manera correcta ni una cantidad, pero aquí les voy a mostrar los ingredientes. Miren. Por cada dos libras de camarón, una taza de mantequilla tres ajos y un limón amarillo. En esta ocasión yo tengo seis libras de camarón y por lo tanto vamos a usar tres limones amarillos, nueve ajos y tres tazas de mantequilla. También vamos a necesitar sazonadores y aquí tengo el Cajun seasoning. También tenemos el Old Bay seasoning. Vamos a necesitar paprika. También vamos a necesitar cayenne pepper o cayenne pepper, no sé cómo le digan ustedes. También necesitamos lemon pepper. Vamos a necesitar papas de su preferencia. A mí me gustan unas papas chiquitas y también elote, elote de su preferencia. Bueno, ya que tengamos todos los ingredientes, vamos a empezar. Muy bien, aquí ya precocimos las papas y estos elotes congelados que ya vienen precocidos, ya están listos. Aquí están los mejillones que le vamos a agregar al boil de camarón. Los camarones ya también los descongelé completamente y miren, aquí están totalmente. Limpios. A mí me encanta la papa. Le hubiera agregado más papas, pero la verdad no quisiera al supermercado y eso es lo que había. Aquí están estos mejillones, los compré en la Walmart y les voy a decir que me encanta tener estos en casa. Vienen en esta bolsita y están deliciosos. También tenemos estos frescos por acá. Aquí es donde nosotros le agregaríamos salchicha si ustedes quieren. Agregarle salchicha, aquí es donde lo harían, lo guisarían primero antes de agregarle la mantequilla. Aquí le agregué tres tazas de mantequilla para luego agregarle nueve ajos que previamente picamos. Ahora, si a ustedes les encanta el ajo, le pueden agregar más, no pasa nada. Ustedes con el tiempo van a ir modificando la receta a como a ustedes les guste más. Pasamos a exprimir los limones amarillos. Aquí exprimí... Tres limones, asegúrense por favor de lavarlos porque los vamos a dejar en el pollo. Ya bien exprimiditos, vamos a pasar a agregarle los sazonadores. Con esta cuchara que equivale a una tablespoon, vamos a empezar con el lemon pepper. Aquí se los estoy mostrando. Le vamos a agregar dos cucharadas, una y dos. Para luego pasar a agregarle el Old Bay Seasoning, igual le vamos a agregar dos cucharadas. Yo he notado, chicas, que con dos cucharadas es más que suficiente. Cada vez que he intentado agregarle una extra, me sale un poco salado. Entonces hay que empezar con dos. La paprika es más como para el color rojito, le pueden agregar dos a tres cucharadas. Yo en esta ocasión le agregué dos. Muy bien, pasamos a agregarle el Cajun seasoning. Igual le vamos a agregar dos cucharadas. Una, dos. Ahora pasamos a Cayenne Pepper o Chayenne Pepper, como le digan ustedes. Ahora, este, mucho cuidado porque es el picocito, es picoso. Yo siempre le agrego o una cucharada o dos cucharadas, pero nunca. Tres, tres ya sale muy picoso. Aquí ya le voy a incorporar los camarones, los mejillones y lo vamos a mezclar todo. Hay que mezclarlo para que agarren esos sabores deliciosos del boil. También le voy a agregar las papas y los elotes. Ahora. Como les digo, le pueden agregar salchicha. A nosotros no nos gusta la salchicha, siempre se queda. Entonces, solamente le agrego lo que nos comemos. Aquí ya están las papas. Todo esto lo vamos a tapar. Aproximadamente 10 minutos después, vamos a empezar a revolver todo esto. Vamos a mezclarlo. En ocasiones, mis amores, yo he hecho... Cuatro barras de mantequilla que equivale a dos tazas de mantequilla, y igual le agrego las dos cucharadas de los sazonadores que les mencioné anteriormente, y igual sale delicioso. Esta receta la van a ir modificando a su gusto, le pueden agregar más limón, más ajo, pero lo que sí les garantizo es que a mi familia les encanta, a como pueden ver. Espero que esta receta les encante y no duden en suscribirse para más videos. Nos vemos pronto por mi canal.